buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Qué viene, de la pesca? Vengo de preparar una bolsina para locle, porque van a ir para locle ahora. Son esos malones que sirven para productos farmacéuticos y de belleza también. Tienen una gran demanda. El puerto ballenero de aquí del concejo, el primero fue en la isla de Entreyusa, que allí hay una residencia perlora, un islote que hay ahí, y se paraban las ballenas ahí en medio y se descuartizaban. Luego apareció uno de los dragados que hicimos, de los primeros dragados que hicimos, en la esquina esa del muelle de tierra, aparecieron un montón de huesos de ballena que recopiló el ayuntamiento. Porque Candás tradicionalmente era un puerto ballenero, entonces. Empezó como puerto ballenero, luego ya fue diversificando, que si Chicharro, que si Bocadillo, Carte, que sí, bonito. Somos sí. 6 embarcaciones y 20 y tantos pescadores. Estamos en vías de extinción, como quien dice. Porque ¿cómo es la vida de un pescador? Es muy dura, ¿verdad? Muy dura, muy la vida dura, del pescador. Y es dura, sacrificada, tiene que gustarte mucho. Si no te gusta, no hay nada que hacer. ¿Y a ti de dónde te vienes? Bueno, ¿de tradición familiar? Soy de hijos de pescadores, nieto de pescadores, toda mi vida al lado del mar, soy del barrio Pescadores de Candás, del Nodo, o sea que más claro ni el agua. Yo cuando empecé con los lanchines de aquí, a Barique, sardina, pescábamos sardina, estaba en plan de aficionado, ayudábalos y sacaba perrines para el verano. Esto fue la época de los 13 a los 15, 16 años. Y luego fui para un barco en Avilés y empecé en serio, a Bonito, al Arrastre, a Sardina, ya traía. Ahí hay días que no duermes, ahí claro, hay que trabajar, en la mar hay que darlo, ¿eh? Y las circunstancias de trabajo tampoco son las adecuadas. Fríos, el barco mueves, y uno y otro. Voy a contarte una anécdota de cuando andaba Bonito. Estaba la mar calma, estaba como un espejo, estábamos, qué sé yo, a dos días y medio aquí, estaba la mar como un espejo. Y normalmente a Bonito estás con escasez, antes estabas con escasez, pasáis por aquí por la mano. ¿Con las qué? ¿Con las qué? Las caseas para pescar Bonito. Ah, vale. Son como unas cuerdas largas y antes era tu a mano. Y de golpe porrazo oigo un zumbido al lado mío y saltar el agua y resulta una ballena que me tiró, me la pota al agua del susto que me metió. ¿En serio? Y la ballena salió a 2 metros del barco. Pero a 2 metros. Madre mía. Yo quedé bueno, alucinado. ¿Y tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que saliste a la mar? Bueno, tenía 6 años más o menos y fue a base de insistir mucho a mi abuelo, porque nunca quería llevarme, un día que sí estaba mal, otro día que sí estaba frío. Entonces llegó un día y dije yo, bueno, de esta no pasa, y écheme en la cama con él. Y pasé toda la noche así, con los ojos abiertos para que no me quedara dormido para tal. Y a la hora, la verdad, levántase y preparas el desayuno. Y yo, abuelo, ¿qué? ¿No me llames? No, no, hoy está muy frío. No, no, hoy voy. Y al final a base de insistir y voy para la mar. Y fuimos mi abuelo, un par de tíos míos y yo al calamar. No sé si lo tendré que decir, pero lo que más recuerdo son los cagamentos de mi abuelo cuando lo chiscaban los calamares en la cara. Sí, es lo que más recuerdo. Te impactó eso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo recuerdas Candás en aquella época? ¿Había mucha diferencia con respecto a ahora? Sí, antes era respirar el mar por los 4 costados. Ahora eso ya murió. Ahora quedamos 20 o 20 y tantos. ¿Este colgante algo de relación con el mar tiene? ¿Por lo menos parece un pez? Sí, no, y un anzuelo maorí. Esto, los maorís se dedicaban a hacer artefactos de estos y a mí me encantó y me hice con uno. Y luego veo que también esta leyenda que, bueno, yo esta historia que tenía asociada a los marineros, todos llenos de tatuajes. Alguno veo por ahí, ¿eh? Sí, algunos, sí, mira, sí, estoy sí. Mi señora yo, estoy el símbolo de la mar y estoy, mira, voy a enseñártelo. Es un ancla, ¿no? Sí, un ancla, voy a enseñártelo porque llama la atención. Esto quise hacer un escorpión, pues salió más bien un bugre. Bueno, un bugre. Oye. Más relacionado con la mar, ¿eh? Sí, 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 sí. Desde luego. Digo, te lo digo. Pues nada, voy a darme una vuelta por la villa. Por bien. Sí, por las calles de Candás.
buenas, ¿qué tal? Hola. Nada, que quería algo para calmar la gusa. Pues así que lo que quieras. Y lo que quieras, no, aquí marañuelas. Bueno, pues nada, marañuelas. ¿Lo típico del pueblo? Sí, sí, las conozco, vamos. Vale, pues entonces no tienes marañuelas. Nada, la que tú bollinos, me digas. Yo aconsejo siempre la típica de Cantal. Vale, que pues y la marañuela. Venga, pues está perfecto. Esta. Que veo que tienes ahí la cocina. Antes ayudaba a mis hijas, pero ahora me quedé sola. Ah, y mira, vale. Cuarta generación. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Y el mote de la casa bombita de mi abuelo. Porque aquí solo trabajamos de mujeres. A ver, espera, que esto tiene mucha historia. Claro. Mucha amiga, más amiga que las marañolas. Sí. No, que la marañola no, pero mira, y por generaciones. Y o sea, aquí que el cuadro ese sois vosotros, la familia. Sí, ese es mi abuelo. Ese es tu abuelo. Que lo llamaba en bombita porque gustaba de un torero. Ah. Entonces todos los 16 nietos respondemos a bombita. ¿Y esto tú lo recuerdas así, cuando eras pequeña? Yo los hornos sí, así otro tipo, pero sí. Yo no llegué a dormir en un horno de leña, pero una prima mía, 9 años mayor, de la panadería. Ah, vale. ¿Eh? ¿Se dormía en la panadería? Pero claro, porque llevaba todo el mundo de Candás, llevaba las lates. ¿Y qué pasaba? Que había ¿Para qué llevaban las latas? A cocer. Ah, vale. A cocer, porque no había hornos. El primer horno que hubo en Candás de marañuelas fue en el año 64, que fue el de mi madre. ¿Ah? En una huerta que teníamos se hizo una especie de chabola, ¿no?, curiosa, y se metió un horno catalán, que tenía dos así. Y se fue el primer horno que hubo en Candás. Hay un par de chavales, bueno, de 60 años, que están moviendo por las fotografías antiguas, Candás marinero, que te metes ahora con las modernidades y ves unas fotos preciosas, acuerdas de los señores mayores. Porque todavía tengo dos o tres señores mayores que vienen a por una marañuelina, y tómenla con vino. Pocos queden ya. O sea, con el porque café la marañuela no, llena, con, hombre, claro. No, es con el vinín. Con el vino. Con un vinín del mediodía, porque forra mucho la marañuela. Bueno, Belvita. Yo aquí estoy. Pues muchas gracias. Mientras pueda, ala, a seguir viaje. Hasta otra. Vale, chao. Que te vaya bien. Entonces, Joaquín, Candás está lleno de murales, que son estas pinturas al aire libre, y es lo que conforma el Museo de Pinturas al Aire Libre. Exacto. ¿Cómo nace esta iniciativa? Mira, la iniciativa nace a finales de los años 70. Fue una iniciativa de la Cofradía del Alba, que es una especie de, vamos a poner entre comillas, organización, que era hecha por los pescadores. Y lo que tenían pensado era hacer durante todas las alboradas, que es el momento álgido de las fiestas del Cristo, es el momento en el que hacemos un reconocimiento, un homenaje a los fallecidos en la mar. Salen embarcaciones y hacen un homenaje, tiran claveles y demás. Y entonces ellos salió una iniciativa de engalanar paredes de Candás con distintos artistas. Entonces nace a partir, ya te digo, de finales de los 70 al 79, y hay como dos etapas diferenciadas, sí, que es la etapa que te digo, del 79 hasta el 82, y luego hay como un espacio muerto,
un espacio que se deja de hacer hasta el año, creo recordar que el 85. Y luego del 85 hasta la actualidad. O sea, porque de hecho uno de los últimos... Eso continúa hoy en continúa. Día. Uno de los últimos murales que se hicieron en Candás, creo que es el mío, que está aquí en el Parque de los Conserveres. Un poco más abajo, ¿no? Un poco más abajo. Y esto va en evolución. Es un museo al aire libre con diversos artistas. Luego la segunda parte ya entra a formar parte esencialmente el Ayuntamiento de Carreño. Es un orgullo para la gente de Candás. Tenemos diversos orgullos y uno de esos orgullos, que es el que me toca a mí, es el del tema de los murales. Y entonces, claro, siempre yo desde pequeño siempre hacíamos a lo mejor una visita a un mural con el colegio, o conocíamos a un artista que hacía aquel mural, o siempre influye la cultura en el aspecto de los murales, y el retomar esa forma de entender un pueblo como Candás, pues ya es desde pequeño. Ya. ¿Pues qué importancia tiene Alfredo Menéndez dentro del Museo de Pintura al Aire Libre? Yo te puedo decir que la máxima, y aparte de ser el máximo exponente de los murales, para mí es esencial. Yo tengo anécdotas con él de... Claro, él me llamaba a mí, pues sabía que dibujaba. Yo también tuve dos etapas. Lo dejé durante mucho tiempo y volví hace como un año y medio. Y durante la primera etapa él sabía que yo dibujaba. Y yo trabajaba en el servicio de obras del ayuntamiento como pintor. Y él siempre me solicitaba a mí a obras, pues para preparar las bases y demás. O sea, que trabajaste codo a codo. Sí, sí, yo le hacía las bases y demás. Y entonces tenía la oportunidad, porque además él es un personaje que tiene una conversación infinita, porque aparte de pintor es una gran persona, y de él indirectamente enseñarme. Yo me iba fijando cómo transportaba los dibujos, cómo hacía. Y hoy en día, ya te digo, él es costumbrista, y el pop art no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que tú haces? Es lo que yo hago. Yo hago pop art, que es más actual, más independiente, más urbano, más agresivo, más lo que quieras. Pero la base es la misma que la de él. Cuando, antes de que la capilla de San Antonio tuvo problemas por culpa del terreno, que había problemas de desprendimiento y demás, entonces, antes de que la retrasasen un poquitín del terreno, la desmontaron entera, la volvieron a montar. Y entonces, él antes de todo eso, yo le fui a preparar unas bases de un mural, de un icono religioso, ¿no? Y siempre me llamó la atención de la perfección de las líneas, porque lo utilizo yo mucho, la línea está gruesa así, el grosor y tal. Y le pregunté, dije, oye, Alfredo, tengo una duda, ¿cómo haces tan perfecto esos auras del icono y demás, religioso y demás? Y me dice, ¿ves esos platos que hay ahí? Unos platos de como de cumpleaños, estos sí. De plástico de los chinos. Me dice, pues eso, lo cojo, lo pongo encima, lo sitúo, le doy lápiz, le meto colores, sombra, volumen y demás, y luego perfilo con el negro, con un rotulador gordo negro. O sea, que son los trucos de son trucos que, del maestro. Que tú siempre ¿y utilizas tú ahora mismo eso? Los mismos. Es un enamorado de Candás, de Carreño. Y lleva muchísimos años boceteando y retratando a gente de la sociedad de Candás. Gente muy, muy querida aquí en el pueblo, pero muchísimos años. Y están representados, ¿no?, en esos murales. Entonces él hacía los bocetos y luego esos mismos bocetos eran los que transportaba los murales. Entonces es cuando ves esos murales recargados de personajes. Y cada personaje que sale ahí, él ya lo tenía preparado en carboncillo, en lápiz. Una vez me contaba, me decía él, hay veces que me dan fotos. Dice él, pero la pena mía es que yo... Cuando quiero hacer esos retratos que son espectaculares, me gustaba quedar con esa persona porque la foto siempre se escapa. Para conocerla. Y dice, le hacía un escáner en tres dimensiones de alguna cosa que se me escapaba, la anotaba y él luego la pasaba al boceto y así, que, claro, así quedaron. El mural refleja algo de la historia de Candás.
Así que tú eres de la zona. Sí, yo soy de ahí, de Coyanca, aquí al lado. ¿Y te gusta pasear por aquí? Hombre, claro. Yo es que me paré a ver el paisaje y me parece espectacular. No conocía esta parte de Perlora. Hombre, claro, es que aquí cuando se habla de Perlora siempre se vincula a la ciudad de vacaciones, que es lo que conoce todo el mundo. Pero esta parte de aquí, menos conocida, es una parte que tiene además mucha historia. ¿Ah, sí? ¿Tiene mucha historia sí, esto? Sí, porque aquí existió una cueva, se llamaba la Cueva Oscura, hasta el año 1965, que desapareció con una cantera, que ahí fue donde estuvieron los primeros habitantes del concejo de Carreño. Estoy diciendo, ahí estuvieron haciendo un estudio poco antes de desaparecer, y ahí encontraron una cantidad, creo que muy grande, de utensilios. Utensilios. Sí, sí, el material, esto con lo que fabricaban ellos los utensilios. Encontraron restos de toros, de bisontes, arpones, que era el material con que se trabaja. Ahora ya te digo, sobre 30.000 años antes de Jesucristo, que ya estaba habitada ya esta cueva ya. Y luego aquí también estuvieron los romanos. Bueno, aquí hubo de todo. Aquí miró de todos lados. Aquello que ves allí son restos de un torrusión. Aquella especie de muro, digamos, eso, ¿no? Entre los árboles. Sí, donde están los eucaliptos. Sí. Eso es un torrusión. O sea, que es un torreón. Sí, lo que aquí llamamos torrusión, y es sí, un torreón. El nombre de este pueblo es Llavio. Y dicen que el nombre este, que antes los emperadores iban poniendo el nombre por los pueblos, que se llamaba Flavio. Ah. El emperador Flavio puso el nombre de él aquí. Y luego derivó en Llavio. Derivando y entonces quedó en Llavio. Que luego, también a principios de los años 60, en otra cantera, apareció un tesoro de monedas de oro de la época de los romanos, aquí al lado, en Coyanca, que desde eran acuñadas en el año 30 y tantos a ciento y pico después de Cristo, de unos cuantos emperadores romanos, y que algunos todavía se conserven en el Museo Arqueológico. Y parece ser que, según leí, de que en aquellos tiempos, pues que hubo una devaluación de la moneda, o que hubo una rebelión campesina, entonces se escondió el dinero. Aquí también hubo minas. Minas de hierro. De hierro. Minas de hierro, sí. La misma loma, más en esa dirección, hubo otra mina, que ahí fue donde empezó a funcionar el tren del Carreño. Ah. Porque el tren del Carreño, cuando era para llevar el mineral de hierro al puerto del Mosel, que ahí fue donde desembarcó el primer mineral de hierro, que era de estas minas de aquí. Y era solamente, el tren del Carreño era solamente para llevar el mineral de hierro. O sea, que no llevaba pasajeros. No llevaba pasajeros. Y cuando empezó a llevar pasajeros, iban hasta el puerto del Mosel. Y del puerto del Musel hasta Gijón en el tranvía. Que además era cuando, yo cuando era, creo que iba mucho, porque mi padre cuando estaba aquí trabajando en la mina, había que ir al economato, era el economato de la empresa. Y entonces sí, íbamos todos los meses a Gijón. Yo cuando tenía libre, pues iba con mi madre. Y era cuando estaban construyendo los chales de la ciudad de vacaciones. Siempre me ponía para mirar. ¿Ibas viendo cómo iba creciendo aquello? Siempre me ponía a la izquierda cuando iba para allá. Bueno, la ciudad de vacaciones para nosotros aquí en aquellos tiempos tuvo una gran importancia. Claro. Ahí pasamos muchas horas, en la playa y en verbenes, después de turno y todo, era un boom. ¿Y te acuerdas así de alguna cosa que te hubiera contado tu padre sobre las minas? Bueno, yo venía, ya te digo, iba, venía cuando me tenías que venir a traer la comida, algunas veces te he encontrado la mina, había ahí un minero que me preparaba el candil y entraba con él, hasta cuando vi a la boca de la mina, ya lo que se entró a dar la vuelta, porque ya me daba miedo. Miedo, sí, claro. Pero esa otra mina que te comentaba antes, donde empezó a funcionar el tren, esta también prestó un gran servicio a toda esta zona, porque tenía una chimenea, un respiradero, que era de grandes dimensiones, y entonces todos los vaques y burros o caballos que morían, todo iba la gente a tirarlos allí. Se tiraban allí. Se tiraban allí. Y entonces eso fue tu prestando un servicio, porque claro, enterrar un animal de estos no hay una broma. Nunca lo había pensado, claro. Sí, 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 y claro, tenía una gran profundidad y ahí fue poco a poco hasta que luego ya vino ya Prograsa y entonces ya cuando te lleven los animales ya para quemar. Pues desde luego que me has explicado aquí todo el paisaje de una manera que no me podía yo imaginar. Es que tú no conocías de que la parroquia de Perlora... Nada. Era más que la ciudad de Ocadios, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. De pasar y poco más. Pues es mucho más. Thank you.
Por aquí vengo todos los días a pasear. Voy hasta Sibaris, todos los días paso por aquí. Además que, como trabajé aquí muchos años, parece que me llama un poquitín el pasar por aquí, el fijarme cómo están las cosas. Yo trabajé 2 años de peón y 20 años de vigilante jurado. Aquí entré a trabajar en el año 1976, el 5 de mayo. El 5 de mayo, además te acuerdas del día. Y me retiré el 20 de noviembre del 98. Es que me gustaba mucho el trabajo que yo tenía, el vigilar y andar vigilando aquí toda la ciudad, y si alguien hacía algo no mal o hacía algo bien, pues no, siempre con buen humor, siempre con un poco de educación. El tratar bien la gente, esto es una cosa muy buena, porque tienes que saber estar en el sitio que estás, pero siempre cumpliendo con tu trabajo, que yo siempre fue lo que hice. ¿Quién podía venir aquí a pasar aquí el verano? Aquí los trabajadores de cada empresa tienen aquí chalés. Si, por ejemplo, un chalé en un turno de esa empresa no había trabajadores que ocuparan el chalé, lo podía ocupar otra persona que lo solicitara. Y luego, los que no tenían chalés, las empresas que no tenían chalés, esos venían a lo que era la ciudad residencial, que había 94 habitaciones. Porque luego para comer había que ir todo el mundo al comedor. En los turnos de julio y agosto, lo mismo había turnos de 1000 personas comiendo. La gente aquí lo pasaba muy bien, porque aquí todo el mundo tenía que ir al comedor. Desayuno, comida y cena. Venían con pensión completa. Eso mismo. Yo me llevaba bien casi con todo el mundo, por no te decir con nadie. Porque yo ahora muchas veces voy por algún sitio y me saludo a la gente. Y no sé por qué. Porque aquí, ya te digo, no te puedo decir un sitio por un sitio. Es que venían de todo España. De plantilla, cuando yo trabajaba, pues lo mismo había 50 o 60 personas de plantilla. Y luego en el verano, esos meses, el mes de julio y el mes de agosto, que estaba a reventar. Chavales que estudian, venían aquí a trabajar de camareros, de cocineros, de todo, pues lo mismo entraban 150 chavales o 200, depende. Y además, bueno, yo no sé si aquello de ahí es una iglesia. Eso es la iglesia. Es la iglesia, o sea, sí. Que realmente es ciudad residencial, porque tenía todo, tenía comedor, tenía alojamiento. ¿A qué tenías de todo? Tenía iglesia. Tenías médico. No lo había en ningún sitio como esto. Más guapo. Hola chicos, Cristina, ¿y por qué escogisteis esta localización para el vídeo de Paulín en la playa? Bueno, cuando Paulín nos llamaron para hacerles el vídeo, estuvimos escuchando así de manera continua el tema, la letra y demás, y la verdad es que lo vimos claro, ¿no? Por la temática del vídeo, el título, ¿no? De la canción. El mundo se va a acabar, que es, ¿no? El mundo se va a acabar, sí. Nosotros conocíamos esta localización ya desde pequeños, desde, ¿no? Que la verdad, cuando eras pequeño y venías a visitar Perlora, pues quedabas fascinado, ¿no? Porque era como una mini ciudad rodeada de playas, con los jardines, con esta estética americana, con los porches a la que no estábamos acostumbrados, lleno de gente veraneantes. Y la verdad es que el recuerdo que tenemos nosotros, yo, aunque creo que nos tocó vivir un poco cuando empezó el declive, ¿no?, de Perlora, así todo el recuerdo que tenemos los niños de nuestra época, pues es de un sitio mágico, ¿no? O luego, después de todos estos años, cayó en este estado de semiabandono. La verdad es que el sitio todavía cogió más magia, porque realmente la situación de Perlora a día de hoy es paradójica, ¿no? Es un sitio muy relacionado con el ocio, que ahora mismo está abandonado, pero que realmente sigue estando en uso. Ya te digo que Perlora es como un imán, para la gente de nuestra generación es como un imán, ¿no? Y date cuenta que es como un plato enorme.
Buenos días. Buenos días, Bárbara. ¿Qué tal? Vaya noche que pasé tan buena. Bueno, y cuéntame un poco aquí en el hotel rural, me imagino. A ver, estáis un poco apartados, ¿eh? Pero el paisaje es espectacular. Sí, sí. ¿Qué tipo de gente viene aquí? Bueno, por el verano familias, por el tema de hacer ganadero con un día, los niños, bajar a ordeñar vacas e integrarse con las vacas. O sea, que tenéis, claro, tenéis esas, claro, actividades. Claro. Y luego, pues, mucha gente que le gusta el mundo cultural y visita las rutas clarinianas, Santa María Real de Logrozana. Eso me interesa. Onda, es muy chuli, es muy, ¿sí?, chuli. Sí, ¿cómo, sí, es lo de las rutas clarinianas? Pues hay tres rutas por todo Concejo de Carreño, Viaje Redondo, hay una ruta que también es añadida, la de Mujer de las Pasias, tienes también la para visitar la Quinta de Clarín. Ah, bueno, claro. Una pasa por la iglesia Santa María la Real de Logrozana y luego otra parte por la zona de atrás de más de lo último de Carreño, playas de Carreño. Oye, ¿qué te pareció a ti cuando viniste a parar aquí a Carreño, a este sitio tan tan idílico? ¿Te adaptaste rápido? La verdad que a lo bueno todo el mundo se acostumbra. Oye, ¿qué es eso que me contabas antes de ganadero por un día? Pues ganadero por un día es una actividad que estamos dados de alta por Dirección Regional de Turismo de Asturias con el proyecto Saboreando Asturias, y dentro de las cinco rutas que hay oficiales, la ruta de la sidra, la ruta del queso y lechería, ahí venimos nosotros, la del vino de Cangas, sabores del mar y sabores del campo, hay cinco rutas, ese es el proyecto, y ahí nosotros venimos con el proyecto de ganadero por un día. Sí. Bajar a ordeñar las vacas a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, y luego la degustación del producto. Y se puede hacer desde los 2 añitos hasta los 82, como hemos tenido algún cliente. O sea, que vienen y tú les llevas allí a ordeñar las vacas. Ellos bajan. Siguen la ruta de las vacas, que están todo el día en el prado, y cuando las vacas bajan hacia las 6 y media, a las 7, ellos siguen. Y con la nata de la leche, cuando la hervimos, hacemos bizcochos, magdalenas, y son otros de los talleres y actividades que también participan nuestros clientes. Mira, por ejemplo, el otro día pues se presentó un libro sobre fuentes, lavaderos, recogidos de todo el Concejo de Carreño. Y también los horrios, el horrio de estilo carreño. ¿Cómo es el horrio de estilo carreño? Bueno, tú tienes aquí uno. Claro, delante. Nosotros tenemos... Un horrio, no sé si es de estilo, sí, carreño, sí, sí, me imagino que sí. Pues imagínate, por la antigüedad, sí, por, digamos, las figuras que llevan grabadas, que siempre hacían referencia a los animales domésticos, a las flores, a las plantas, luego concretamente nuestra puerta, de esos rombos con esas tallas. Entonces eso se define y se recoge, culturalmente hablando, para el Principado de Asturias, patrimonio es el que tiene recogido ese estilo, con las características, las antigüedades, desde cuándo. Y yo creo que era todo recogido de los antiguos carpinteros y ebanistas, artesanos, que grababan las cosas poniendo el año, que hacían el horrio, sí, grabando las tallas, cada uno tenía su peculiaridad, pero el estilo de los artesanos que trabajaban la madera en esta comarca y la abundancia de los valles frondosos donde se cultivaban fabas y maíz, era demandado el horrio para secar todos los corredores, las fabas y el maíz de las llosas de Carreño. ¡Qué guapo! Y ahí se recogía todo, la matanza, los chorizos, las cebollas, las patatas. Vamos, la llave, quien tenía la llave del horrio tenía la llave de la despensa. Hombre, ahí mandaba, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué haces por aquí? Nada, venía a ver las escuelas, que veo que son del año 22. Sí, pero llevan dando clase desde el 23. ¿Tú qué vienes aquí? ¿Por algo? Soy el presidente de la Asociación de Vecinos. De Logrozana. De Logrozana. Sí. De la parroquia. Es que estoy intentando, sí, enterarme un poco. Sí, porque aquí todo el mundo siempre dice, ah, Candás. No,
Carreño. Hay 12 parroquias, nada menos. Y estamos en Logrezana. En Logrezana, que es la más grande de todas en extensión. No la más habitada, pero sí la más grande en extensión. Estas escuelas, junto con las de Guimarán del Valle, son las únicas escuelas rurales que nos quedan en la parroquia. Sí. ¿Y cuántos niños vienen por aquí? ¿Lo sabes? Unos 6-7 niños, porque si tuviéramos menos, nos las cerrarían. ¿Y qué son las rutas clarinianas? Las rutas clarinianas son los distintos recorridos que se suponía que Clarín realizaba cuando venía a pensar, meditar, y luego se inspiraba para hacer las obras, ¿no? Entonces están también un poco orientados a recorrer la propia parroquia y que veas los distintos, no vamos a llamar monumentos, pero los distintos lugares de interés que tenemos. Dicen que se inspiraba aquí para hacer los libros. Algo tendrá, ¿no? ¿Tú me lo vas a decir? No, tú que lo tienes que descubrir. En eso estoy, descubriendo poco a poco. No es malo, no con es malo. Muchas gratas sorpresas, la verdad es que sí. La parroquia de Logrezana tienes los contrastes desde el punto de vista rural, ¿no? Con sus ganaderías, muy buenas ganaderías, porque hay grandes praderías. Y luego tenemos el contraste de una gran industria, como puede ser Ensidesa, bueno, Arcelor por hoy, ¿no? Entonces tienes los polígonos por un lado con sus escombreras y luego tienes la gente con su... O sea, que es un concejo de contrastes. Exactamente, exactamente. Has estado, te lo dije, has estado durmiendo en Casa Jesusa y tiene un enfoque de rural totalmente... catar las vacas, darles de comer, no sé qué, y luego si te acercas un poco más allá vas a tener, pues, Ensidesa. Lo que pasa es que estoy conociendo Asturias. Hay mucho que descubrir. Bueno. La gente está empeñando a irse al Caribe. No, ¿al Caribe a qué, hombre? Pero si no conocemos, la gente no conoce Asturias. Día de calor, ¿eh? Y es bueno. Madre mía, y es bueno, sí. ¿Qué esas? ¿De aquí, de Guimarán? Sí. Es que yo iba buscando la quinta de Clarín. Ah, de ahí antes. Casa más guapa, ¿eh? Calla, pero es un caserón muy grande. Esto es para tener un montón de gente aquí, pero... ¿Trabajando? ¿Ayudando? Sí, claro. ¿Y esta casa de aquí se añadió a la quinta de Clarín? No, ya estaba. Ah, ya estaba, ya ¿eh? Ya estaba, porque ahí vivían los caseros. Mira, si quieres nos sentamos aquí. Bueno, como quieras. Sí.
Y aquí abajo había cuadra cuando compramos. Y cuando nosotros vinimos para aquí, el marido mío no quiso las vacas aquí porque decían que daban mal olor y subió las para arriba. Hizo una nave arriba y metió las arriba. Y aquí, pues, nada, tenemoslo como de mesón. Ah, bueno. O sea, sí. Cuando viene la familia para comer... Sí. ¿Dónde vivía usted? ¿Siempre vivió en esta casa? No, yo vivía en Avilés. Ah, en Avilés. Yo viví en Avilés siempre. Y luego, pues, un día dice... Es que decía él que los pisos que eran jaulas para los críos. Tenía razón, ¿eh? Sí. Y dice, compré una finca, vamos a ir a verla. Y cuando vine... ¿Qué pasó? Quedé como si me las dieran. Digo, hoy aquí, yo soy sin saber conducir, sin saber nada, hoy aquí. Cuando vinieron a vivir para aquí, para, bueno, pues la casa donde Clarín... veraneaba, ¿verdad? ¿Ustedes ya lo sabían? ¿Su marido lo compró por eso? No sabíamos. Supimoslo después de estar aquí. ¿Cómo se enteraron? Porque ya te digo, había una señora que vivía ahí al lado de la carretera, que tenía 105 años y estaba muy bien de la cabeza. Y decía ella que ella venía de costurera aquí, que se llamaba Josefa. Y... que él venía a escribir aquí, por aquí se aspiraba muy bien porque no había ruidos ni nada. Y por eso supimos que era de un escritor. ¿Y dónde escribía Clarín? Arriba, allá arriba, acá hay una casetina. Allí se escribía porque allí no había ruido ninguno. Y esta era una casa, pues una de las más importantes del pueblo, porque veo que tenía capilla también. Sí. Tiene capilla. No, es la más importante, yo creo. Tiene 9 habitaciones. ¿Nueve? Nada más y nada menos. A limpiar muy guapo. Y ya sabes, yo si tuviera ahora, por ejemplo, no sé, 40 años, pondría una casa rural. ¿Un horrio, no? El horrio. Vino una vez una señora, hará 3 años, y me llama a la portilla y me dice, oiga, mire, yo es que... aquí vivíamos nosotros. Digo, ah, sí. Dice, sí. Yo aquí en esta capilla podía entrar. Digo, sí, hombre, sí, ¿por qué no? Hice la primera comunión. Era una señora mayor, ya tan mayor como yo. Digo, entonces sí. No tanto, ¿eh? Hoy, esos dos años que tengo. Y otra vez sí vino un coche y una señora también muy mayor. Y me dijo que era hermana de Clarín. Ah. Que vivían en Zaragoza. Dice, es que hija, no, hace muchos años que no vinimos. Dice, yo no quisiera morirme sin ver la casa donde mi tío. Así entró y estuvo por aquí. Pues tiene que animarse y poner una casa rural. No, ahora no. Ahora ya no. ¿Tú te crees que con mis 80 años que iba a poner una casa rural ahora, cariño? No. Si tuviera 40, igual sí la ponía. Pero ahora no. De repente voy a marcarte 15. Llevo 10. Pues de pronto. Muy buenas, ¿a qué juegan?
Yo tengo... Subastado. Subastado. ¿No? Tipo de tute. ¿A un tipo de tute? Sí. Bueno, ni es a, diferente, pero... Ni a ningún tute sé jugar, o sea que... Pero bien. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué son? Aquí de la zona, me imagino, sí, sí, ¿no? Sí, cuatro, somos de aquí. ¿Del Valle todos? Sí, sí, Valle, sí, sí. Son dos pueblos, bueno, Valle y Guimarán. Valle, Guimarán... Yo soy de Gijón. Bueno, ¿tú estás aquí anotando o estás jugando también? Estoy mirando a ver quién hace esta, trampas. Es el guarda de la mesa. El guarda. ¿Y algo que tenga que ver con la historia de esta zona, que tenga algún tipo de anécdota, alguna historia que yo tenga que conocer, bueno, antes de marchar de aquí? Voy a hablar del campo de aviación. ¿El campo de aviación? Sí, fue fundado... ¿Pero qué campo de aviación? Que yo ese no lo conozco. Es que... Es un valle que, si queréis, puedo enseñaros, fue antes del 36. Fue fundado, el que lo fundó fue... ¿Pero qué, hay un campo de aviación aquí? Había. ¿De la guerra? Voy a terminar la partida y luego te llevo a enseñarte el campo de aviación. Genial, pues espero por aquí, tomando un café. Bien, hola, muy bien. Entonces, el campo de aviación... ¿Abarcaba toda esta zona de aquí, incluida la vía del tren? Hombre, sí, no existía la vía del tren. Claro. Era 10 o 15 años que se hizo. ¿Y cuándo se construyó el campo de aviación? Sobre el año 35. Se hizo en un tiempo récord, de 3 meses. ¿Tan rápido? 3 meses, que entonces no había... Porque en aquella camiones, época... no había nada, pero venían carros de bueyes y vacas de media Asturias. Venían hasta de Cangas de Onís. Venían porque mandaban ellos. Tú tienes que llevar tantos carros de piedra al campo de aviación. Y había que llevarlos. Claro. Cargábanlos allá en un pueblo que arriba, como se llama, Tamón. Allá había una cantera grande. Cargaban allí, traían aquí. Y claro, el que venía de más lejos tenía un... Por lo menos un par de viajes tenía que traerlos. Yo recuerdo que en mi casa estábamos obligados, casi todos los vecinos, la gente que trabajaba en campo, obligados a tenerlos al menos a ellos de dormir. En mi casa, como éramos mucha familia, pues solamente podían dormir. Comer no, porque éramos muchos ya. Ya era demasiado, ¿no? Era para muchos, tantos. Sí. Y sí, dormían, que éramos chiquillos. Enseguida terminó, no duró un año el campo este. ¿Solo? Porque enseguida empezaron a venir... Incluso el director de aquí del campo decían que era de derechas y esto era el campo era la República. ¿Esta zona entonces, era republicana? Sí, sí. Toda porque estábamos zona. En plena guerra sí, civil. Claro. Guerra. Y entonces que se vendía porque dejaba que los aviones se acercaran, ¿entiendes? Para mandar a los de aquí salir y claro, que salían, pero los otros estaban encima ya, pum, pum, pum. Ay, madre, o sea que había ahí un poco bueno, de tejemaneje. Sí, sí, o eso decía tu padre. Pues decía mi padre, sí. ¿Qué edad tendrías sí, tú? 6 años. 6 años. Digo todo porque uno de los dos que se quedaba allí era maestro. Y entonces cuando tenía tiempo o venía tal, pues éramos 7 hermanos, llevábamos a la panera, que era donde dormían, y allí nos enseñaba las letras. ¡Qué bueno! Yo, la verdad es que aquel señor, yo era un crío, claro, tenía 6 años, era la verdad es que... Tienes un recuerdo mucho bueno. Cariño, sí, me dio mucho cariño aquel señor, sí. ¿Y lo volviste a ver después de aquello? Nunca más, después de ya aquello. Que se terminó, ellos marcharon y no, nunca más. Nunca más, claro. Sí. Cuando sentíamos tirar voladores ahí arriba, éramos críos, salíamos corriendo... Y mi padre y mi madre no nos dejaban de salir, que tenían miedo, tenían bombas. Claro. Nunca tiraron al pueblo una bomba. No. Era aquí, venían a, al campo. Ellos venían al campo nada más, sí. Les interesaba claro. Que desapareciera. Y nosotros, sí. Lo que eran los críos, y ahí vienen los aviones, nosotros locos de contento salir a ver los aviones. Bueno, porque era una novedad, eran pues, críos claro, pues, y tampoco eso entendíais. Es, eso es. Crío con 6, 7 años, pues para él y una claro. Gozada el ver aviones y... Tienes una foto en el bolsillo. Hace muchos años que yo no veo fotos, en papel me refiero. Bueno. Porque hoy en día, como se llevan los móviles... Bueno, esto es... A ver. Un molino. Tuve lo menos 4 o 5 años en plan turístico que venían a verlo de todos sitios. O sea, que es un molino que lo tienes tú en tu casa. Sí, allí. Un molino de agua. Molino de agua, claro. Ah, si no hay agua y entonces no muele. Ah, vale. Tengo lo presentado nada más. Pues tienes una muy buena memoria, ¿eh? Eso sí, la verdad que sí. Y es lo que conservo bien. Y entonces, pues dedícome a leer ah. o a escribir. La vida mía, los
contratiempos y, bueno, y alguna alegría. Poesía que hace alusión al asturiano paraíso terrenal y a la manzana y a la sidra. Allá en el paraíso, paraíso terrenal, el fruto del manzanal, Eva propuso y Adán quiso. Por culpa de la manzana, que Eva y Adán con gana consumieron sin pudor. Eva, que cuenta, se dio de la enorme trascendencia, muerte, dolor, descendencia, a la serpiente culpó. Adán cogió las manzanas con rabia y estrujo, cuando el jugo fermentó, surge la sidra asturiana. Del pecado original ningún humano se libra, pero se lava con sidra asturiana. Vaya guapo, Emilio, vaya guapo. Tienes por ahí todo señalizado. Espera, que no te oigo nada. Lo tienes. Voy para allá, ahí, ¿eh? Ahí todo señalizado, con señales hasta arriba. ¿Y está bien? ¿Merece la pena? Sí. ¿Sí? Claro, está muy bien. ¿Qué quieres, subir arriba? Sí, a eso iba. ¿Quieres que suba contigo? Ah, venga, yo fenomenal. Si me haces de guía... Pues nada, genial. Nada. Vamos. Así que tú venías aquí de pequeño. Sí, de pequeño, bueno, de chavalete, de con 12, 13, 14 años. Veníamos aquí unos cuantos chavales a guardarnos por aquí, saltar encima de él. Y yo, si llovía te metías debajo. Y la gente mayor que decía que, bueno, que andaban por aquí, porque antes esto aquí venían a traer las vacas aquí, arriba. Cuando abajo había poco comida, pues venían aquí. Las traían y aquí estaban, para que comieran. Venían, ¿sí?, a lindar las vacas los chavales, y cuando llovía, pues ahí debajo se metían. No teníamos ni idea de lo que podía ser esto. Nadie. Claro, nadie. Ni la gente mayor, ni nadie. Hasta hace unos años nadie se preocupó de explicar lo que había aquí. Claro, de repente hace unos años empieza a salir a la luz pues todos estos dólmenes, sí, que y, son y, de la, bueno, prehistoria. Nosotros sabíamos que había, como aquel que está allí, que había túmulos ahí, que saltabas encima y había eco debajo. Bueno, cualquiera sabe lo que hay aquí debajo, pero nadie se preocupó de mirar. Por lo menos 17 se están catalogados. ¿Y esto entonces ahora ya se sabe que era un cementerio? Era un cementerio. De una forma u otra era un cementerio, como los que hay ahora, pero bueno, aquí entonces los enterraban ahí. Así que de guaje venías para acá a refugiarte, a jugar. A saltar por aquí, a correr. A correr. A buscar piñes. Encontraron monedas, no encontraron. Encontraron piezas de un hacha, de piedra, de una punta de flecha, cuchillos y con más cosines así, pero nada más, no utensilios, no, bueno, encontré ninguno. 200 metros de aquí hay una recreativa que en su día tuvo una pista de aeromodelismo que se clausuró porque, bueno, era peligroso estar la gente sentado por ahí en las mesas y los aviones volando por arriba, entonces la clausuraron. O sea, el Principado, y bueno, ahí está, la pista está ahí, pero no se usa. ¿Y qué cosas te contaba tu padre, o tus padres, a ver, vamos? A ver, aquí de la guerra la gente no quiere hablar mucho. Mi padre nació el año 21, tenía 15 años cuando estalló la guerra. Y decía que, bueno, tenía miedo cuando los aviones corrían. Tenían aquí, en una peña que hay aquí, tenían un vigía, los del campo, que cuando sentía venir los aviones tiraba voladores. Para avisar. Para avisar que se limpiara el campo, porque si no iban a bombardearlos ahí. Era lo que contaba la gente. No contaba... Demasiado. Demasiado, ¿no? En un avión, ¿quién viera un avión? En el año 36, ¿quién hubiera? Nadie. Y esto es una zona, bueno, totalmente despejada. Es una maravilla. Esto, ¿eh?, es una llanada. Sí. Puede tener hacia 7 kilómetros de largo, en llano.
Aquí estuvo pensado hacer el aeropuerto que está en Ranón, estuvo pensado hacerlo aquí. ¿Ah, sí? Sí, 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 esto estuvo hasta medido y todo.